Jueves 16 de marzo de 1837, a las 4 de la mañana, el infante don Sebastián se colocó a la cabeza de su ejército de 9 batallones, 2 escuadrones y 4 baterías de artillería ligera. El alba despuntaba apenas en un cielo sin nubes, presagio de una hermosa jornada. Marchábamos en el más profundo silencio. Los soldados parecían comprender la importancia del momento. A la altura de Urnieta, el sonido del cañoneo era más fuerte y más continuo. Los soldados estaban agotados. Mi general, venimos desde Tolosa sin tener un respiro. Necesitamos un descanso de una hora para los hombres y los caballos. Si os concedo esta hora, llegaremos tarde. Si es así, mi general, seguiremos la marcha. ¡Adelante! ¡Por don Carlos! Al cabo de una hora llegamos al campo de batalla. Todas las posiciones fueron tomadas a bayoneta y en un abrir y cerrar de ojos, el enemigo, el ejército liberal, fue rechazado. El ejército liberal de Evans se replegó hasta el reducto de Oriamendi. Pero a las 5 de la tarde, viendo que sería inútil resistir, ordenó la retirada. No podemos resistir más en esta posición. ¡Retirada! ¡Retirada! Los soldados, en bandas desordenadas, huían en tropel en todas direcciones, perseguidos por los soldados carlistas, quienes mataron y tomaron prisioneros a cientos de soldados liberales delante de la ciudad de San Sebastián. ¡A por ellos! No hay cuartel para los británicos. Los navíos ingleses, situados cerca de la costa, desembarcaron apresuradamente todas sus tropas y ayudaron al ejército liberal a refugiarse dentro de las murallas de San Sebastián. ¡Desembarcad, mis valientes! ¡Ayudemos a los nuestros! ¡Volvemos a la ciudad! ¡Estamos a salvo! A las 6 de la tarde, el infante don Sebastián atravesó a caballo el campo de batalla, sorteando muertos y moribundos de ambos bandos. Más tarde, a última hora, sus tropas triunfantes entraron en Hernani.